Qué chévere saber que tú y yo somos parte de la naturaleza. Y en este Día de la Biodiversidad te vamos a demostrar que Latinoamérica es mega diversa. La biodiversidad se define como la variabilidad de cualquier tipo de organismos vivos. Hey, ¿qué tal, parceros? Desde Santa María, Huila. Trabajando por la conservación del oso andino y de la danta de montaña. También con el águila crestada, especies que están amenazadas en Colombia. La biodiversidad son los pilares de nuestra civilización. La biodiversidad nos inspira a trabajar todos los días por ella. Entre más manos, más conservamos. La conservación debe ser un sentir colectivo. Un sentir que nos lleve al respeto, amor y compromiso por nuestra fauna silvestre y biodiversidad. Mi nombre es María Jimena Valderrama, soy médica veterinaria, zootecnista y analista ambiental. Trabajo por la conservación de mamíferos acuáticos y armadillos con la Fundación OMACH. Soy bióloga colombiana, los invito a que conservemos todas las formas de vida que nos rodean. ¡Feliz Día de la Biodiversidad! En Colombia trabajamos por la conservación de la fauna silvestre, pues nuestro granito de arena es importante para la conservación de los ecosistemas. El amor y pasión por la fauna silvestre me han llevado a trabajar en pro de la conservación. Esta es dinámica, es decir, siempre está en constante evolución, tanto en cada individuo como en todas las especies en general. El ambiente no es todo lo que nos rodea, somos parte de él. Por eso debemos aprender a coexistir con todas sus formas de vida, por insignificante que nos parezcan. En el estado Yaracuy se estudian los aspectos ecológicos de la danta, Tapirus terrestris, la cual es un símbolo natural de la región. Desde los páramos de Venezuela, hábitat de los andinos, nos sentimos orgullosos de contribuir con la conservación de parte de la diversidad biológica de este planeta. Conocer nuestra biodiversidad nos permite proteger y defender nuestro patrimonio natural. Los invito a que conozcamos más sobre la diversidad biológica de cada uno de nuestros países. Educar en valores ambientales a favor de la vida silvestre. Conectar con la biodiversidad es conectar con la vida. Latinoamérica posee 5 de los 10 países más megadiversos de todo el planeta. Soy Camila Beltrán, estudiante de biología, conservacionista de murciélagos y actualmente estoy trabajando en la conservación de los bosques del Perú. Soy el biólogo Gabriel García Mendoza, estudio el mono choro cola amarilla, primate en categoría de conservación. Latinoamérica es la biodiversidad más hermosa del mundo. Conservarla es nuestra responsabilidad. Del Caribe a la Patagonia, del Amazonas a la Selva Maya, aquí tenemos una gran biodiversidad. La biodiversidad es la base de nuestra vida y nuestra cultura. Y como seres humanos, nuestra misión es ayudar a conservarla. Desde el programa de conservación Cóndor Andino Argentina, en el Día Mundial de la Biodiversidad, deseamos que el ser humano pueda vivir en armonía con todas las formas de vida. Soy Pablo Muñoz de Tico Promedio Overland y la Organización para Estudios Tropicales y me uno a esta celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. ¡Pura vida! Latinoamérica es megadiversa, nosotros somos diversos y nuestro deber es proteger y resguardar esta historia ancestral que nos rodea durante mucho tiempo. Trabajar en conocer y conservar la biodiversidad se ha convertido de una gran pasión y privilegio a una gran responsabilidad. Mi nombre es Gabriela Silvestre, rescato animales de manera autogestiva, principalmente tlacuaches. Soy ecofeminista y también promuevo eventos bioculturales y la educación ambiental. La conservación es lo que más me encanta y lo que más me apasiona y lo haré durante toda mi vida. Soy Gaby Méndez San Martín, soy bióloga de México y trabajo con ganaderos para promover la convivencia con jaguares y pumas. En Latinoamérica soy Humberto Borges, soy médico veterinario y trabajo en la conservación e investigación de la biodiversidad. Saludos. Garantizando la conservación de la biodiversidad en nuestro continente, también garantizamos la estabilidad en nuestra sociedad. Hola, soy Ayrton Lara, desarrollo conservación de la biodiversidad a través del ecoturismo en el Pantanal brasileño. Soy Paul de Uruguay, trabajo en Brasil, en INCAB, proyecto de conservación de tapires. Ahora desde el Pantanal en Brasil les mando un saludo a todos por el Día de la Biodiversidad. Me llamo Luisa y mi mayor deseo es que más personas conozcan y respeten la biodiversidad. Soy Cindy Beizaga, soy jefa del área de ontología del Museo Alcides Orbinic. Cuidemos nuestro medio ambiente. Para proteger y conservar la biodiversidad de la cual formamos parte es necesario poner énfasis en los corredores biológicos, los cuales nos mantienen conectados y funcionalmente activos. Nosotros, al igual que un montón de gente, aportamos a la conservación de la biodiversidad. Ahora es el momento de que tú te sumes a esta iniciativa. En el centro del mundo se levanta Ecuador, uno de los países más megadiversos del planeta. Por eso es de vital importancia promover y conservar la biodiversidad que alberga.
Investigar a la fauna silvestre en su hábitat natural nos permite hacer acciones importantes para la conservación de nuestro planeta y su biodiversidad. Para mí, la conservación es una esperanza. Es la esperanza que tenemos de ir recuperando las poblaciones de las especies que hemos estado perdiendo día a día. Latinoamérica es megadiversa. Por eso, a pesar de las dificultades, debemos seguir trabajando para que esta biodiversidad perdure por siempre.